Hello, everyone. Welcome back. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Sorry, Persis, I had closed your camera because there was someone in the background that wasn't you. Being polite. All right. Where's my notes? So we're in the middle of a really important Estamos en medio de definitional una aspect of definición, de un meditation. aspecto muy importante de la definición de la And we meditación. learned, it's okay, so let me go back. Five Déjame problems of ir hacia meditation. atrás. Hay cinco problemas a la meditación. We're in the second problem of meditation. Well, excuse me, we just Estamos, moved into the third problem of acabamos de meditation. pasar al tercer problema de la meditación. The first problem is not doing El it, primer problema es no which I hope hacerlo. at least now you're thinking about not doing Espero que meditation ahora versus just estén not doing it. pensando en no hacer meditación versus sí hacer. And then second, problem is Y el segundo losing the problema object, es forgetting the instructions. perder el objeto, olvidar las instrucciones. So once you've maintained a kind Así of que una vez que stability mantengas on the un cierto object, tipo de estabilidad en el objeto, then you have a whole series of other problems that show up. entonces llegan otros problemas. Okay. And it's not as though it's like one after the other. Like these, all No of es que these uno venga problems después del tend otro. to Todos estos function problemas together, tienden a funcionar but there is a juntos, progression to them. pero hay una progresión a ellos. So we're in the third problem, which Así que estamos en el tercer problema, que es en Kamala Shila realidad actually divides it up into two Kamala problems. Shila lo divide en dos problemas. Divides it up in dullness and agitation. Lo divide en sopor mental y agitación mental. So, Pabon Kermitche calls it one problem, Kamala Así que Shila Pabongka calls it Rinpoche lo two llama un problems. problema, Kamala Shila lo llama dos It's problemas. debatable. You can do that debate, Podemos but that's debatirlo. kind of not really important. Because there's two No es tan qualities importante that porque hay happen in dos your mind. cualidades que suceden en la mente While you're meditating, there's two mientras general states meditas. of Hay dos mind. estados One would generales be de mente. Uno sería, just, which a lot of us experience, lo cual muchos de nosotros which is experimentamos, just agitation, mental el agitation. cual es agitación, Your la mind goes off agitación to other mental. objects, right? Tu It mente se just va a goes otros off to other objetos. objects. Solamente se va a otros objetos. You know, which is actually the problem that happens in. Lo cual es en Which is actually realidad what's happening in problem two. el When problema you're de lo que está sucediendo. having not able to stay on the object, you Cuando are no puedes having a busy permanecer en el mind. objeto, estás teniendo una mente ocupada. And your mind is moving from object to object. Y It tu is not mente se able to mueve de objeto fixate a on a single objeto object. y no puede fijarse en un solo objeto. So. And then there's dullness. Y después I was está we el were having a sopor. meditation the other day, Estuvimos haciendo Saturday una morning, meditación el otro día, el sábado en la and I mañana. was watching
why I was watching. I don't know why I was watching because I no should sé have por been qué estaba meditating. viendo, porque debía de Because haber of estado mine. meditando, But I was mente watching someone ocupada, else fall asleep. pero estaba viendo a alguien más quedarse dormido. You know when someone they're meditating and they're like, ¿Saben cuando alguien está meditando y está right? cierta? You've all experienced. If you haven't experienced it, you're not a Si no meditator. lo has experimentado, no eres un meditador. Okay, you not haven't meditated enough. It's the No has meditado you're lo gonna meditate and then suficiente. you just like Piensas, voy a meditar. You just start falling Y asleep. simplemente te empiezas a quedar dormida. So those are kind of gross forms of that, like Así que estas obvious son forms, formas like the burdas, obvious where you formas fall obvias. asleep, El sopor and donde then te quedas agitation dormido where you just y la bounce agitación off the donde object. simplemente no puedes permanecer en el Okay, objeto. but what we're moving into is a description of A lo what que estamos subtle or what pasando es are una descripción more de subtle dullness and what's more subtle cuál es el agitation. Like, sopor y la agitación más okay, you sutil. have fixation on the object, Ok, right? tienes fijación en el objeto. Which honestly, you know, if we're Lo really cual, honest about it, honestamente, most of us si somos probably don't realmente even have honestos, fixation on the la object mayoría de anymore. nosotros ni Yet. siquiera tenemos fijación en el You objeto might have todavía. moments of fixation Tal vez during tengas your momentos de practice. fijación durante tu práctica. But if you're really honest in a half Pero hour si eres practice, how realmente much of that honesto en is una actually práctica on de the media object that hora, you said it would be on? ¿qué tanto pasas en el objeto que dirías que Don't ibas a lie. pasar? No Don't lie to mientas. me. No me mientan. It does get better, I promise. Mejora, lo prometo. You might have waves of it, and we'll Tal vez learn tengan later. Oleadas de ello. Y Maybe vamos a in the aprender más next tarde, tal vez term, we're going to en el learn about siguiente the nine término. stages of meditation. Vamos a aprender sobre las 9 etapas And de la it's not as though meditación. like you go from one to two to Y no es three como que si up to vas de la nine. 1 a la 2, a la It's 3, more hasta la like you 9. bounce around, Es but más como in que a single session, you en might una sola have several of sesión those stages puede que happening. tengas varias de esas etapas sucediendo. And so what the nice thing about the description ends up being is Así then que you can lo bueno de la know where you descripción are. es que puedes saber en dónde estás. You know, well, I'm on stage one or I'm on Puedes stage decir, four. estoy en la And when etapa you 1, know what estoy en la stage etapa you're on, 4, y cuando sabes en qué etapa you know estás, what things to do and what things not to do. sabes qué cosas hacer y qué cosas no hacer. But let's say we have fixation, Pero digamos which que is tenemos fijación, stage four of lo nine. cual es la etapa 4 Okay. de la 9. Or is it three? ¿O es la 3? I think it's four. Creo que es la 4. Doesn't matter. We'll learn it later. Lo vamos a aprender después, de todas You have formas. a fixation where you're able to hold the Tienes una object, fijación donde and eres then you have all these capaz other problems de that come mantener up. el objeto y después suceden todos estos So we learned some problemas. new words, and we're going Así que to aprendemos unas nuevas review palabras them right now. y vamos a repasarlas ahora misma. Where are my new words? Oh, it's in the next paragraph. Okay. We'll start here. Okay, here we go. Aquí vamos. We finished with this line right here, but I'd like to review it. Terminamos en esta línea, pero me gustaría repasarla Really quickly. Because it's rápidamente. one of the most important things you'll learn about Porque es meditation una de las cosas is one más of the importantes things que van a aprender that you sobre will not meditación recognize when you're y there. es una de las cosas que no van a reconocer cuando estén ahí. And it has to do with subtle dullness. So here are Tiene que here are ver the three con terms we started with. Jing, sopor mukha, sutil. and gupa. All right, these three things. Estas tres cosas. Jing is dullness. Jing Mukha is es sopor. heaviness. Mukha es Gupa is pesadez. Gupa agitation. es agitación. If you don't learn to distinguish between those three, Si no much aprenden anger. a distinguir entre estas tres, Drameshawo, that is your greatest enemy. Eso es tu If peor you cannot enemigo. tell them apart during your Si no puedes meditation, diferenciarlas durante tu meditación. That is your greatest enemy. Eso es tu más grande enemigo. And so our purpose Así in que doing nuestro so propósito en is being hacerlo able to distinguish them, to identify es those ser three capaz things. de
identificarlas, estas tres Being cosas. able to be in meditation Ser while you're capaz having de a estar en meditation and meditación to figure mientras out tienes what the una hell is going meditación. on in your meditation. Descubrir qué es lo que está sucediendo en tu meditación. Cool. All right. I think we did this line, but I'd like to do it Creo again que because hicimos it's esta fun. línea, pero me gustaría volverla a hacer. So now we're going to talk about mukpa, Así que heaviness. ahora vamos a hablar de mukpa, pesadez. This is just a review for us. What is Solo como heaviness? un And repaso, let's ¿qué es la have pesadez? first person I see is Marina Y Kazakova. la primer Marina. persona que veo es Marina. ¿Podrías leer, por favor? Bella mukpa nilu sem chi yor yorva ni to draw par some pata net it's who rushepa drip long mat. Then, namni jeva tank runkshik in dilai geva me chin chenkve gyun chodo. Shado, nice, great, good job, Marina. Genial, So, buen trabajo, what Marina. is this heaviness? ¿Qué es esta pesadez? Just for you translators, ni Para los oftentimes traductores, is ni going to tell us what the subject is that we're talking normalmente about. nos va a decir de qué And so sujeto we're estamos talking hablando. about mukpa, Así que estamos which hablando de heaviness. mukpa, de esta pesadez. All right. It's a state of mind. Es un estado mental. Okay, shepa, that's like Shepa, tabui, que es parecido a tabui. You're about to fall asleep. En el que te vas a quedar dormido. Sompa is about, is beginning to. Sompa. Drowar is on its way, right? Es You're empezar. about to Yoba do es something or go que está somewhere. en camino, que estás a Nidu. punto de hacer algo You're o a about to punto fall de asleep. lograr algo, te estás a punto de quedarte dormido. And so your mind Así and que body, busem, tu mente y tu mind and cuerpo. body, are like Mente y chi cuerpo. yoyoba. Okay. This is a. I spent a long time on this word He because I was pasado like, "What un the heck does largo this word trabajo mean?" en ese trabajo porque digo, ¿qué Because significa esta I've seen other palabra? translations He visto otras where it just traducciones says, you know, donde simplemente laziness, dice heaviness. flojera, pesadez. Okay. But I was like, I want to like figure out what this word means. Pero pensé, quiero descubrir qué significa esta palabra. So there's different components here. Así que hay Of this diferentes word. componentes aquí de esta palabra. And honestly, I'm. This is just from my own research. Y honestamente, So esto es solo para mi investigación personal. it all comes together, meaning heaviness. Todo se junta Yor-yorwa significando pesadez. Means kind of trembling. All right. Chi can mean a bunch of different things. Chi puede significar varias cosas. It can mean heavy. Puede It could also significar mean pesado. cow También puede significar poop. popo de vaca. Or just poop in general. O popo en general. Okay. And then the word wa by itself Y can mean después a la cow. palabra wa por sí misma puede Okay. significar vaca. So imagine. Así que imagina. Imagine a cow. Imagina una vaca. Is pulling an a cart. All right, Que a está really heavy empujando cart. un coche muy pesado. And that cart is so heavy that Y ese they're coche es tan not able to pesado actually pull it. que no son capaces de, en realidad, jalarlo. And the animal is trying to move, but you know that shaking that happens when Y el you're. animal se está Like I did it the intentando other day at mover. the airport. Como lo I hice el thought otro it día en was el my luggage. I aeropuerto. went to pick up Pensé que era mi the maleta. luggage on the rack Quería thing, recoger la maleta en turnstile. donde recoges las maletas. And I couldn't lift the suitcase. And I was like, Y no podía and I was like levantar la shaking to maleta lift the suitcase. y estaba I was like, agitando that's la not maleta mine. para I would levantarla, never pero load my después suitcase dije, up like that because I esa take no care es of my mía, body. no cargaría así la But it's maleta that porque kind of shaking, cuido de mi right? cuerpo.
pero es ese So the movimiento. idea that this whole idea together, Así que la idea completa chi yoyowa, is de something esto that's heavy. Es algo que es pesado. Right? And you know that feeling, like when your body's just like, y sabes your ese sentimiento en que tu cuerpo y tu mente están como... that's my description. Así es mi descripción. Translators, do it. Traductores, háganlo. There you go. All right. Your body and mind are just heavy, just y like tu mente simplemente están pesados, como cuando estás a punto de quedarte dormido. So what we're saying here is, lo que decimos aquí es, it's a state of mind that's either, es un estado mental, okay, que puede ser nam, or, o kangruk shik, either. Either one of the two. It's either ya sea cualquiera de estos dos, ya que sea, kármicamente neutral o no virtuoso. Nigewa. And so, even though it's saying that it's either karmically que, neutral, incluso aunque digamos que es kármicamente neutral o no virtuoso, Pabonka Rinpoche dice, bueno, en realidad este estado mental no hay virtud para nada. Y es la causa, son las causas para chingua, sopor. So, while heaviness might seem así que like mientras a kind la pesadez of puede parecer un tipo de sopor, la manera en la que la definimos es que nos trae sopor, esa pesadez, como cuando estás a punto de quedarte dormido. Es la causa, y es la causa del adormecimiento, la flojera. Tu cuerpo se siente con flojera y pesado. Esa es la traducción que hemos usado para chi y yoga. Si lo piensas, we have at least in, you know, I don't know what goes on in a cow's mind, but we have an idea that cows are just kind of like mente de la vaca, pero podemos darnos una idea de que una vaca es como un poco floja. You know, they just kind of wander around, eat some grass. Y camina y come pasto. They're just heavy. They're right. They're just heavy. Simplemente lazy, you know, con pesadez, con flojera. Dullness in meditation. Y eso es como so that's not dullness, el sopor that's just en la meditación. Eso no es el sopor. Es una experiencia de la mente y el cuerpo. El sopor viene de ahí. Y es un estado no virtuoso lo que crea el sopor. Así que esto es muy interesante para mí. Porque to think about how pensar not taking care of your body, en cómo no cuidar de tu cuerpo, being excessively tired, estar excesivamente cansado, being lazy, ser flojo, all of those things just create dullness. Todas estas cosas solamente crean and you can think about that sopor y puedes pensarlo en tu propia about vida. 102 here. Let's see here. All of you translators, I want to like call on you to read. Todos who's los traductores next? Quiero que lean. Verónica. En las imágenes, Verónica. Chinvala. Travak. Nis. No, without the S, ni. Nila. Sin la S, ni. Nile. Nile. Nice. Nik tendrampa zinpana. Ne. Gar. Ja. Ja. Jot. Kyang. Zal. Cha me pa ni. Rak pa dan. Mik pe. Mik pa zin. Tan ma shor. Va na cha. Dan sal cha. Jot. Kyang, Zin Tang Kya, Ki, Ki, Shuk, O,
Oh. Le. Oh. Yeah. Nasao. Che game pa ni ching va ra mote gom yet pa jeki zo vo di yin. Nice job. Excellent. Thank you. Buen trabajo, excelente. So we have a couple words here to Tenemos un look par de at. palabras aquí. Three new words. Tres nuevas palabras. Well, they're actually earlier on, but I just highlighted them here. So we have Necha, Necha, Selcha, and Selcha, Nar. Inar. And we're going to define all of these things related to meditation. So first of Vamos a encontrar all, la relación de Necha, estas tres we're going to cosas con la define as meditación. fixation. Necha, vamos a definirlo como fijación. So ne means to stay or a Ne place. quiere decir mantenerse. All right. So in meditation, En la meditación, when we say, hold cuando on, decimos, I've lost my screen here. It is. So when we're talking about when we're in meditation and we cuando have hablamos de fixation on an meditación, cuando object, estamos en la like we're meditación y focused tenemos on a fijación en un single object, objeto, y nos we call it enfocamos en un Necha. solo objeto, lo llamamos Necha. Then there's a second one which is Después está el called segundo, clarity, al que llamamos claridad, which we'll talk about in a moment. Like, what does it mean to del que vamos a have? hablar en un You momento. can ¿Qué have fixation, significa? then you have Puedes tener fixation with fijación clarity, then you y have después tener fixation fijación with con clarity, claridad, and después tener also fijación nar, which is con intensity claridad y or con nar, que es vibrancy or intensidad o vibrantes. the famous translation for this is La bright-eyed and traducción bushy-tailed. famosa es And it's a state of mind. un estado You mental have a brillante. vibrant mind Tienes una mente that is vibrante, clear and que es fixated. And we'll clara go through y what tiene all this mean, fijación. but these are Y three vamos a great repasar todo vocab esto, words pero for it. estos son tres grandes palabras. All right, let's go back to the beginning here. Okay. Of dullness or in dullness, Así que en el sopor there are two types, hay dos cha tipos. and rak. Cha Cha is y subtle, rak. Cha es sutil and rak is y rak gross, like es obvious. So there's burda, two como types of obvia. dullness. There's subtle Así hay dullness, dos and then tipos there's de sopor. obvious or gross La dullness. sutil y la burda. And once you have remembered the object, Y which una is vez que recuerdas el actually objeto, lo cual quiere decir you've solved problem number two, que has resuelto el and this problema is just a número reminder. dos, que es simplemente recordar. Once you've been able to remember the object Una and not vez que move has off the podido object, recordar el objeto y no salir del objeto, the obvious form, rakpa, la forma obvia, right? rakpa. So just for you translators here, this ni is Para los indicating that traductores, everything before ni it is the indica que subject. todo antes es el Okay. sujeto. So it's a particle, Es una partícula. well, has several meanings, but in this Bueno, case tiene it's varios just significados, indicating pero en este everything caso before it solo está is the subject. indicando que todo lo anterior es el Meaning, so sujeto. you have fixation, Quiere decir que tienes fijación. Necha, you have, there is fixation, Hay but fijación, pero you don't have clarity. no tienes claridad. And that's what we define as Y eso gross es lo que definimos dullness. como Right? sopor You have fixation, but you have no clarity on the object. burdo. Tienes fijación, pero no tienes We'll claridad en talk el more of what that objeto. means. Y vamos a hablar más sobre qué significa esto. So now we're going to jump down for the translators here. Here's Así que another ahora, ni. para los traductores, aquí hay otro And ni. after that, Después de the word esto, subtle dullness appears. la So palabra now we know that everything sopor before sutil that, up aparece, así que ahora until sabemos que this todo antes de ello, comma, is antes de going to esta be the coma, definition of va a ser la subtle definición dullness, which makes sense. We just del defined sopor obvious sutil, one, lo cual hace like sentido. this Hemos paragraph definido el super easy. obvio
Este párrafo es muy define fácil. Definimos obvious, lo gross obvio. dullness. Let's do subtle dullness now. Y ahora vamos al sopor so sutil. Subtle dullness is sopor sutil you es have fixation. Que tienes fijación. And it's and you have it held tightly. And you have clarity. Y lo tienes, tienes claridad. But Kyung, pero Kyung, you don't have nar. No tienes nar. You don't have the intensity with the clarity. No tienes la intensidad which de la means claridad. Lo cual quiere decir, the strength of your holding is less. La fortaleza okay. que sostiene Your es menor. Strength of fixation has dropped. La fortaleza de la fijación ha bajado. And then it says this. Y después this state of mind dice, is este estado mental problem, es el problema the principal o el that comes obstáculo up in meditation. principal que viene de la meditación. Gomchepa geki sowondien. Okay. What does all this mean? All right, let's slow down a little bit. Vayamos un poco más lento. So obvious dullness is defined as you have fixation, but you have no sutil intensity. Es definido you como have mecha, you have que no hay fixation intensidad. Object. Hay fijación en el Excuse objeto. Me. You have fixation of the object, Perdón, but hay fijación no en el objeto, pero no hay claridad. You don't have it clear in your mind. It's like no lo tienes claro en la mente. You're able to focus on the eyes of your es teacher, como but que te puedes enfocar en los ojos de tu maestro, your mind is blurry. Pero tu Like mente you're not able to actually, está it's kind of borrosa. like you're not really seeing it. It's like having a no lo estás viendo realmente. It's like having looking at TV through like you know the es como snow ver la that's on televisión TV. A través Like de, older people who had TVs that have snow on them. ¿saben Laura, las personas que tienen televisiones the rest viejas que of you tienen guys who never saw TVs that have snow on it. nieve? Los demás de ustedes que no hayan visto tele que tenga esta But it's like nieve. looking through a fog. Pero es como ver a través de una neblina. But it's not like, okay, so we have to be very careful here and we won't Así que tenemos describe que it in tener the next mucho couple of cuidado lines. aquí cuando lo Because we're describimos en not las siguientes talking about líneas. the quality No of the estamos hablando object acerca de la ever cualidad here. del objeto, para nada aquí. We're talking about the quality of Estamos our hablando mind, the yocha, de the cualidad de la subjective state of mente, mind that's holding the object. el estado subjetivo que sostiene el So all objeto. of these words, Así que todas fixation, estas clarity, palabras, nar, fijación, intensity, claridad, refer to the nar, quality of your intensidad, mind looking at the se refieren object. a la cualidad de Have la mente nothing to do with observando the el object objeto itself. y no tiene nada que ver con el objeto en sí mismo. And I used to think about this for a long time. I was like, Solía I don't pensar en understand. esto. And then I'm like, No lo entiendo. Duh. Y después I'm dije, only looking at an duh, object in my mind. solo estoy viendo un objeto en mi mente. In meditation. En la meditación. Right? We're talking about objects in our mind. We're not estamos talking hablando about de objetos external en la mente. objects. No estamos hablando de objetos We're talking externos. About meditation objects. Hablamos de objetos de meditación. Now you can have these kind of things for outer objects too. Pueden tener But we're este tipo de cosas para objetos externos también, objects, pero aquí hablamos específicamente de objetos internos, específicamente en la cualidad de la mente mientras observa algo. Obvious gross dullness is you Así have que, fixation, but you have sopor no clarity. es que Your mind is not clear. tienes fijación, pero no tienes claridad, la Like, mente no está clara. it's foggy, like you know brain fog. Tiene como I like to think neblina, of it as like conocen brain como fog. la neblina mental. You know, for those of you that used to drink in your past lives, para los que solían or do beber en su vida drugs or pasada whatever, like o hacer drogas o in lo your que sea, past lives, if you en sus remember vidas your past pasadas, life, si se which acuerdan could de have su been vida last pasada, year, lo cual pudo haber sido el año pasado, the next morning after la siguiente drinking too much mañana, is kind of like después de brain beber fog. demasiado, tienes como Your esta mind is neblina like, mental. La mente está it's como not quite functioning. no está funcionando You can exactamente. still do things, but it's just Puedes not. hacer cosas, There's no clarity. You're just like, pero no hay oh, okay, claridad. right? That's what it's kind of like. It's like a hangover. Así es como una cruda. Now, more importantly, let's go into subtle Más dullness. importante, vamos Chingua trauma. al sopor sutil. You do have fixation. You Tienes do have fijación, clarity. tienes claridad, But your
Strength of clarity Pero la is fortaleza less. en la claridad es menor. You don't have nar. You don't have No an tienes intensity. nar. You don't have a No tienes la vibrancy. You intensidad. No have just tienes la a. vibranteza. It's almost like a little bit too relaxed. Es como que está demasiado relajada. You're not so relaxed that you're just No like estás tan going off into relajado dreamland. en que te vas al mundo de los But you don't have a sueños, kind of intensity. And pero the no way that tienes una intensidad. we classically describe En la this, manera en la que first of all, in clásicamente se about three describe, lines, Pabonka Rinpoche is going to primero, en say, tres líneas, Pawonka there's nothing Rinpoche that I va a can do decir: to really describe this no for hay you. You nada que have to pueda have it decir para yourself. describir esto para ustedes, ustedes tienen que experimentarlo. So that's wonderful. There's just Así que some eso es words, then you maravilloso. have to figure it out Solo son yourself. unas palabras y después But tienes que this is the descubrirlo biggest por ti mismo. danger. Ese es el peligro He más even uses grande. the word solo, Incluso utiliza la primary, palabra principal, su principal, main problem is primaria, subtle el problema darkness, where principal you're able to stay in the es el object. sopor You have sutil, clarity, donde but you puedes don't have permanecer the en el objeto. intensity. Tienes claridad, pero no tienes la intensidad. And you stay there in meditation Y where te you quedas have ahí that, but en you don't meditación add the donde tienes intensity yet. eso, pero no agregas la The nar, the intensidad. vibrancy. Nar. And a La way to vivacidad. describe what nar La is manera en like. que describir nar. We say in English, you're on the edge of your seat. Decimos en inglés que estás en la orilla de You tu are. asiento. You're at the movies, you're really Estás enjoying it. en el cine, realmente lo And estás finally, disfrutando. after the Y entire movie, finalmente, the two después de la people that are in película, love with each other dos personas que are están about to kiss. enamoradas se van a besar. And if you don't experience vergüenza ajena, Y si no okay, experimentas which pena I don't know how to ajena, translate that into English, no sé cómo traducir it's eso a like inglés. embarrassment for other people, Es maybe. como sentir pena Like, por otras you don't get personas. embarrassed because they're about to kiss or because your No parents are te da there or pena porque something. se van a besar porque tus papás están ahí o algo así. They're about to like finally like Y realize they're in finalmente love with each other se and dan cuenta que share están that with each other. enamorados y van a And you're compartir sitting in the eso. movies Y tú and estás you're eating sentado en your la sala del popcorn cine comiendo and you tus just like palomitas. close, like your hand Simplemente goes in the bag, tu your mano hand comes out, va hacia la bolsa, tu your mano mouth sale, opens to eat the popcorn, right? tu boca se abre para comer And las they're about to kiss palomitas and you just y se van a besar freeze. y te And congelas y estás como. you know, that moment in the movie where you're Ese just momento en la entirely película engrossed en que in estás it. enteramente en ello. Like the whole movie theater disappears, the Todo el popcorn teatro disappears, the desaparece, el smells cine desaparece, la disappear. palomita You have desaparece, el no dolor idea who's desaparece. around you, No and sabes you're quién just está there. contigo y simplemente estás ahí. It actually tends to happen for me at like Y suele when sucederme I'm at like a at the symphony hall listening to a piano recital cuando or something. estoy en un recital de Like listening to piano. music in that way is like Escuchando la música de esa you manera, just you're intensely in it. intensamente estás en ello. So if you can find an example for yourself Así que of si that puedes encontrar un intensity ejemplo where you para ti just sobre everything esa just intensidad falls donde away. todo simplemente parece desaparecer, They're about to kiss. The se van music a is besar. like the crescendo. You're just like, you La know, música es listening to impresionante. a Rachmaninoff piano concerto and just being like, this guy was Estar escuchando un concierto de piano otherworldly, right? y pensar esto es de otro You're mundo. just like, that was insane. Simplemente te You're just quedas so perfect. impresionado. That's Estás what tan nar en means. ello. Eso es lo que significa nar. And if you don't have that in your meditation, Y you're in si no subtle tienes dullness and then you eso have a en tu problem. meditación, entonces tienes The sopor primary sutil problem. y tienes un problema, el problema principal, The primary obstacle. All el obstáculo right, let's principal. get moving. Sigamos Laura, you're the avanzando. next person on the screen. Laura, eres la siguiente persona en la pantalla. Garmepa sepani ni chayot pala semlo ching gewar somwala ser ser di capsu de la nacha na nacha tanto son na yin chin wa tra
more grow with you. Che. Nice, your reading is getting really good. Nice job. Muy bien, te estás oyendo muy buena. Buen Right, trabajo. here's what we mean when we say you don't have Aquí está lo na. que nos Na, referimos cuando nepa. decimos que no tienes Here's nada. what we said, and here's what Esto it es lo que means. decimos y esto es lo que significa. You have fixation. ¿Tienes fijación? But it's happened. What's happening is that your Pero lo que hold on the sucede object is es less. que tu retención en el objeto es menor. Okay. Lo shikewar song. Shikewar means trembling. Your hold on Shikewa it trembles. quiere decir And I que really like that el idea. sostener You're holding on to the está cup sosteniendo so esta taza much that that tanto like you run out of energy. It's que se basically te a acaba running la out of energy. energía. Básicamente es que se te acaba la energía. And then Pabon Kerpache says, Y después Pavan Karimpoche dice, at this point, en este punto, we get the cause for getting too obtenemos subtle la causa para coolness tener demasiado is sopor that we try sutil. too hard to Es have que hemos fixation. intentado demasiado sostener la fijación. We relied, it literally says, like, our Literalmente dice, trying, our doing, nuestro intento, nuestro we hacer. relied too much on the doing Confiamos of demasiado en el fixation. That's hacer, what that means, literally, for la the translation fijación. of the Eso scene. quiere decir, When we literalmente. did something and relied on the Cuando doing hacemos algo y confiamos en el of hacer, fixation. So, or you can say it happened. Like, this is another puedes way of decir saying que it sucede, happened. esta es otra forma de decir Like, que sucedió. the fixation Si la happened and you fijación relied on sucede it, y right? You confías en relied on ello, your fixation confías en tu too fijación much. demasiado. You tried too hard. Te esfuerzas demasiado. You tried too hard to stay on the object, and Te esfuerzas therefore you demasiado move en into sostener subtle el dullness. objeto, por It's lo tanto interesting, pasas right? al sopor sutil. Interesante, ¿cierto? You made it, you put so much effort into staying Pones on the tanto object esfuerzo en quedarte en el objeto that you lost the ability to have que the pierdes energy la to habilidad be, to de have the tener la na that energía, you de need tener to el be na que fixated on the object necesitas properly. para tener una fijación apropiada en el objeto. And that's a really interesting advice for us, I think, for Y eso es meditation, algo for muy anything. interesante para nosotros, para If you're meditación y para trying, cualquier I'm cosa. just thinking about, Estoy I pensando went and en. saw Inside Out last night, the movie, which I Vi la mentioned earlier. película intensamente que les And mencioné. the one character is Y so un obsessed personaje with está doing tan such a obsesionado good job con hacer un that buen she gets trabajo up 2 hours early que ella se despierta 2 horas and goes and antes practices. y She's a hockey practica. player, so she goes and practices Es una two jugadora de hours hockey, early so así que she se can be despierta better than the 2 horas other people. antes para practicar y ser mejor que los demás. So that extra 2 hours of work Así que estas 2 horas extras de made trabajo it very challenging for her hicieron que to fuera muy be the best retador hockey player because she para was ella ser tired. la mejor jugadora porque Her estaba mind, her cansada. body didn't have the energy. She Su put too much cuerpo no energy tenía la into the energía, puso practice. demasiada And energía en this la is great práctica. advice for us as Y este es meditators. un gran I consejo know para people who nosotros are like, como I'm gonna get up in the meditadores. middle of the night and meditate, Ser and then personas I'll que meditate at dicen, voy 10, a and then I'll pararme en meditate in the la media de la afternoon, noche y después and a I'll las do 10 de all la these mañana y después a las practices. 12 y hacer todas You estas can't do prácticas. it. Like, No puedes what'll happen hacerlo. is you think you're Lo que va a suceder practicing, es que but you're crees que estás actually just practicando, creating subtle pero en dullness. realidad solo estás creando sopor sutil. 5 minutes of meditation with 5 minutos fixation, de meditación clarity, and con NAR fijación, claridad y NAR is so much better than es two mucho hours of mejor meditation and que subtle 2 horas dullness. de meditación con sopor sutil. If you have a 5 minute excellent Si meditation, tienes una you've made meditación more excelente progress de cinco than years in minutos, subtle hiciste dullness. más progreso que en años de sopor sutil. And it's a huge, huge danger Y hay un of gran any peligro meditator. I para remember cualquier one meditador. time I was talking to Geshe Me Michael, and acuerdo una vez que estaba I hablando was con asking Geshe about Michael. my
My Le estaba meditation preguntando practice. acerca de mi práctica de And I was meditación. describing what was going on. Le estaba describiendo lo que estaba pasando. And he looked at me and he Y just él me said, miró y simplemente dijo, "You have subtle dullness." And he just en walked el away. sopor sutil. Y se fue. And I was like, "What?" Y dije, ¿qué? And you know, because I wasn't describing the symptoms Porque of no in estaba my mind describiendo of los subtle dullness, I was síntomas. describing Estaba what I thought was describiendo agitation. lo que yo pensé que era agitación. And he's like, "Nope, that's subtle Y me dijo, dullness. no, Good es luck." sopor sutil, buena suerte. Right, and you know, this is how he teaches me. Así es como él me Doesn't enseña. give me a lot of information. He just No me da points mucha to información, something, solamente and then you got to go figure it out resalta yourself. y después tengo que ir a descubrirlo por mí misma. Because you have to figure out yourself anyway. Porque tienes que descubrirlo por ti All mismo de right. cualquier manera. Let's go into the next line. Vamos a la siguiente línea. Because Anastasia, you're next in the pictures. Sorry. Selche nar dam tempa ni migden la sem jimsenger nepa dein. All right. So, Muy bien. when we possess Cuando Tang Denpa, here's your ni again. Here, everything before is the subject. When you esto se have refiere al nar with your sujeto. clarity, Cuando what it tienes NAR, means con tu is claridad, lo que quiere decir es you're staying on the object. te mantienes en Your el mind is on the objeto, object. tu mente está en el objeto. Concentrated, dream, Concentración, grim, and vibrantly. Okay. y vibrantemente. Seng is the word for lion. Seng ne is vibrant. Sangne es vibrante. When you have the which particle is this? Cuando tienes, ¿cuál Can't es remember the la name of this partícula? particle. When you add this Olvidé el particle nombre to de it esta partícula. before the Cuando verb. agregas esta partícula Okay. antes del verbo, It means vibrantly. It creates an quiere energy decir of your adverb. vibrantemente. Your concentration is now Tu tight on the concentración object. ahora And está it's an atada al interesting shift objeto. here. Y es un cambio interesante aquí. He's saying what Está actually diciendo is holding on to the object lo tightly que en realidad está sosteniendo al objeto is your state of mind of es tu estado fixation, mental clarity, and de la nar. fijación, la claridad y el NAR. Your vibrant intensity with clarity fixed on the object. Tu brillantez con fijación en el objeto. He's not saying you're No putting a está lot of effort diciendo, into estás fixation on the esforzándote object. demasiado en la fijación del objeto. It's basically saying you are interested. Básicamente está diciendo, estás interesado. Okay, here's a good example. Ok, aquí hay un buen ejemplo. Someone beautiful walks by for Alguien all you single hermoso folks out there. camina para todos los solteros Okay. ahí. Or not single folks, it works both ways. O no Someone solteros, beautiful walks by and you're funcionan like, de "Oh, ambas that's maneras. beautiful." Alguien muy guapo camina y And dices, then there's oh, the qué hermoso. now I'm interested in that Y beauty. después empieza el, oh, tengo Right? interés It's en not esa just you belleza. noticed No someone solamente es que beautiful, that's notas interesting. a You're alguien like, hermoso, "Now I'm interested." dices, oh, ahora estoy And then interesado. you're like, Y right? entonces estás, Now you're like, ahora "I want to talk to estás that person." como, quiero hablar con esa persona. Like when you meet your teacher, that's what Como NAR is. cuando When conoces you a tu have that maestro, experience eso of es knowing NAR. that Cuando that tienes person esa is your teacher, experiencia de saber que esa persona that's es tu NAR. maestro, You're like, eso es "Does NAR. that make sense?" ¿Hace sentido? That experience of Esa vibrant, experiencia. bright-eyed, bushy-tailed engagement in your object. And it has De nothing to do with the object at all. no tiene que ver con el objeto en sí mismo. Let's go on to the next slide. Next picture, we have Mike Hoffman. Siguiente imagen. Tenemos a Mike Hoffman. Selcha dong, selche nar yud met per na lak pe chungwa dong, shurpan zin pa na dong, dampur. Shung wei shung kiet yut pa shinam.
Nice. Okay. Muy Nice bien. reading, Mike. I don't know where you came from. No Thank you sé for de dónde everything you're doing llegaste, Mike. for the Gracias por todo lo que hurdy-gurdy. haces por la Mike campaña has just 2030-2030. joined our donor team, and it's Mike se really, acaba de he's unir a doing such a nuestro great job. equipo de donantes And y ha hecho un let's gran see trabajo. how what results come from that. Veamos qué resultados surgen. All right, here we are. So, what does it feel like? ¿Cómo se siente? These three, Necha, Estos Selcha, tres. What does it feel like to have those? ¿Cómo Okay. se siente tener esos? To have, this is a kind of fun expression. You Esta es una may. It means expresión to have. chistosa, quiere There decir is. There is not. tener, hay o no Okay. hay. So what we're translating is, what does it mean to have it and not to have ¿Qué it? significa These three tenerlo y no things. What does it tenerlo? Estas feel tres like to have cosas. these three things? ¿Qué Fixation, significa tener clarity, estas tres and cosas? gnar. Fijación, So claridad y Erna, nar. for example, Así que Erna, por ejemplo. it's like when Na holding Es como cuando a Na bowl, a sostiene. gorpa, or a trengua, or like a mala beads in your Un hand. trengua, un All right. rosario de mala en la mano. And in between those, Y en medio de it's ellos, too loose, it's not too loose, no and está it's not too light. demasiado suelto y no está demasiado Okay. pesado. Your grip on the grip Está in your hand, the sosteniendo lock of the mala bead, is el not too mala, tight, no está demasiado but it's not too apretado, loose. pero no está demasiado flojo. All right, understand? So it's like this. ¿Entienden? When you have them, Así que cuando lo tienes, you have a bowl in your hand, right? tienes Necha, un cuenco en tu right? The mano, bowl's in your hand. Necha, el cuenco está en tu mano. You have some kind of clarity, and you have some kind Tienes of gnar claridad around that. y tienes nar alrededor de ello. And it's almost like, Y es casi what como, kind of pressure can you ¿qué put on tipo de that bowl? presión puedes Like if you poner had like a ese clamps. cuenco? Como si pones los dedos I así, show it to you without the picture, right? Holding onto a bowl. sosteniendo un Or cuenco. you could turn it upside Y down, puedes bajar, voltearlo and the para que bowl esté doesn't boca fall out of your abajo hand. y no Let's se try cae de it. tu mano. Intentémoslo. Right, here we go. We got a bowl. Ok, Yay. aquí vamos. All Aquí right. tengo un Put the cuenco, un bowl in your plato. hand. Lo pones en tu mano. Mike has a, looks like a nice teacup. Mike tiene una linda I taza. would use my coffee cup, but I have so coffee in it. All right, Usaría so mi here's the taza, pero bowl. todavía tiene café. Así que aquí está el bowl, el You're holding cuenco. it. Here's your Lo estás fixation, sosteniendo. Aquí está right? tu fijación. But then the intensity that you Pero have, después la intensidad que the tienes. clarity and intensity you La have. claridad y la intensidad que tienes. How much pressure? ¿Qué tanta presión? Like, typically when you're holding a bowl or a Típicamente cup, cuando sostienes una you're taza o un overpressurizing. cuenco, You don't estás need as poniendo much demasiada pressure on that presión. bowl as No you think. necesitas tanta presión como piensas. Right? Where is the moment ¿En dónde when you está release the pressure? el Like, momento notice en que liberas la presión? how ¿Te you das can cuenta really, it's a lot lighter than you think. que es mucho más ligero de lo que Right? crees? And then there's a point where Y después llegas a un punto it falls, and you know, it just en like it que slips out, right? simplemente se resbala. But normally we put too much pressure on it to Pero hold it anymore because you're normalmente afraid to ponemos drop mom's demasiada bowl and presión mom's going to porque te yell da at you and it's a miedo trauma about being yelled at. tirarlo y I romperlo y que get tu mamá it. te grite y se cree un trauma. But seriously, it's like Pero, en serio, you don't need as much pressure on the bowl as no you think. necesitas tanta presión como And crees. if you put too much on, Y si pones demasiada, what'll happen is you're going to lose the lo que va a intensity, suceder es que vas the a perder la gnar, and then you're intensidad just going to be y el nada. your fixation, Simplemente all tu of that just fijación, diminishes slightly. todo eso se va a disminuir And then you move into subtle dullness. y vas a llegar al sopor sutil. All right. Want to get through the next two. I already gave that example. That's good. Let's go through it now.
All right, who's next? Next picture. Siguiente, siguiente imagen. Ludmila, you're next. Ludmila, excuse me. Ran re la ma ching la chun tu chir tat pa yot kyang. Huh? Ha chan shuk trak chik met pala nam chik kap su de le chak pe tat pan ngam shuk trak Po reki va na cin tan nga ma le krim tu son wa te ni la chat yo pa shin no. Keya. So this is pronounced K. Tu pronuncias Keya. Nice. Great job. Nice. Muy bien. Gran trabajo. So I kind of mentioned this as an example, and then we're just going to go through it. Mencionamos esto como un ejemplo y vamos a ir rápidamente a ello. So you have a teacher. Así que tienes un maestro. There's a teacher. There's one teacher. Hay un maestro. And we have some faith for them. Y tienes fe. We have some faith, some depa. Tienes algo de fe. But. Pero. The strength of it. La fortaleza de ello. The strength of that depa. Is not la fortaleza de ese depa. Mepa, I'm sorry. Nepa, perdón. That faith. Esa fe. You have faith. Tienes fe. But you don't have it. Pero no tienes. High. The strength of it, the shuk. La fortaleza de ello, shuk. Hachang means. Hachang quiere decir. Big. Algo grande. De alguna manera o mucha cantidad. But your faith is not that high. So you have a teacher. Pero tu fe no es tan elevada. Así que tienes un maestro. Your faith is not that high in them, pero tu fe no es tan alta en él. Así que la intensidad no es particularmente alta. And then from time to time, Kep-Kep, y después, de tiempo a tiempo, Kep-Kep-Su, from time to time, that faith gets really con el tiempo, high. Esa fe se eleva muchísimo. It's stronger than usual. Es más fuerte de lo usual. Algo sucede, algo emerge en nosotros que es más poderoso. Nam Nam es como espontáneamente. So sometime in that relationship, así que en algún momento de la relación algo sucede and then your faith is much stronger than y tu fe es mucho más fuerte de lo que normalmente suele ser. Y simplemente emerge espontáneamente. And so that faith, that strength fe, that you have esa fortaleza que tienes en el objeto, stronger. Se ha vuelto más fuerte. All right. We have a stronger hold on that object. Tenemos all right. And so if you can think about those un sostén más fuerte en el objeto. Así que si piensas en estas dos diferencias, faith, la diferencia like, en cuando tienes algo de fe. Okay, I have this. Y cuando dices, ok, tengo esto, y después tienes el momento en el que tienes devoción hacia tu maestro, donde simplemente dices, wow. Y si has tenido esa experiencia, esa es la diferencia entre nar y no nar. La diferencia entre vibrantez, intensidad, brillantez en tu meditación y sopor sutil. Hay una diferencia significativa. Really el sopor sutil se he siente muy bien. Here, y dice aquí. The la diferencia two, entre esos dos. A great difference between the two. Hay una gran diferencia entre los dos. Considera la diferencia entre ambos. That feeling of faith ese sentimiento de fe sin nada. Y esa fe en el que dices, wow. Y si has tenido esa experiencia con tu maestro, lo sabes. And now he says, y ahora the next thing. Dice the next thing he says la siguiente is, cosa. Lo siguiente que dice es, ¿quién va a leerlo? ¿Quién no ha leído?
How about Persis? ¿Qué tal Persis? Inimon Wa Ma Drag Na Ha Chang Drow Wa Sin Chick Chick Cha Ta Me Song Song. Song. Nice, Persis. Muy bien, Persis. So at this point, así que en este punto, Trijan Rinpoche is referring Trijan Rinpoche se está refiriendo a Sung. He's referring to something that was said. Sung diciendo algo que and he says, dijo y se está refiriendo a Pavón Rinpoche. Y dice, Sung es so un término point, para hablar. Así que en este punto, at this point, our lama said, nuestro lama dijo, you know, spoke important words. Right, and we can translate this palabras más importantes. Y podemos traducir esto de maneras distintas. Y él tuvo cuidado en hacer notar esto. El lama en este punto, Pavonga Rinpoche dijo, Tabme, no hay manera. Espérenme un segundo. No way that this can be explained. No hay manera que esto pueda ser explicado. What this experience, lo que esta Mungua, experiencia, Mungua, by es using words, by only al usar words. Palabras, al solo usar okay. Palabras. This experience of what esta experiencia NAR with clarity de tener NAR con claridad y fijación, no, words that you can no hay palabras that que puedas that kind utilizar of para ese significado. Okay. Ese tipo de claridad alta no puedo explicar con otro tipo de claridad. Esto está en palabras anteriores. En palabras, ¿cómo es esta experiencia? Tienes que hacerlo tú mismo. Tienes que tener esta experiencia tú mismo. Tenemos 2 minutos y vamos a hacer el siguiente porque quiero terminarlo. So Selcha Tang Bangcha Niyula Michepar. All right. So first, when we're talking así about que primero, clarity, cuando hablamos de claridad, hablamos de what we're not claridad about, de lo que no estamos hablando, es lo que dije antes del objeto. Niyula. Cuando hablamos de claridad, cuando hablamos de cualquiera de estas cosas, no estamos hablando del objeto. Rather, we're talking about the subject. Más bien, estamos hablando del sujeto, el estado subjetivo de la mente. All right. Does that subjective state of mind, ese estado subjetivo de la does mente, it have clarity, tiene claridad and clearness? Okay. So what's interesting is we're fixed on the object. Lo que es interesante es que la fijación en el objeto, the clarity and intensity, pero estamos hablando de la claridad y la intensidad de la mente que está observando ese objeto. Es un estado mental. It's the Yulchen we're talking about. Es el Yulchen del que so estamos hablando. Arise, así que ese tipo de claridad no puede arise, emerger, no emerge. It's like a shadow. Es como like una sombra. Under, es like como inside a shadow. Como si estuvieras dentro de una sombra. So like, you know, if I'm standing out here on my así que si estoy parado porch, aquí en this is a good example. La terraza. Este es un buen ejemplo. Right, you can see the. Hold on, let me turn this thing off so you can see the. Pueden ver. Déjenme prender la cámara para que puedan verlo. So you can see the shadow out there, right? Así que pueden ver la sombra ahí, ¿cierto? Y afuera está la luz. So if I'm standing, if my mind así que is si mi mente shadow, está dentro de esa sombra, I'm still looking at, I don't know, that bush, that butterfly todavía bush estoy viendo ese arbusto, ese arbusto de ahí.
The butterfly bush is in the light, but my mind is el in arbusto the shadow. Está en la luz, pero mi mente está en la sombra. So the idea, así que la idea this is that we de esto that es que podemos creer. We can believe that we have podemos creer que tenemos una meditación de fijación porque siempre creemos meditación unipuntual es lo que quiero. Sí, si quieres eso, quieres eso. Quiero que haga lo que yo quiero que haga. Queremos eso. Queremos la fijación. Y necesitas tener un estado mental que no está en la sombra, como en la terraza de ahí, y necesitas la intensidad cuando tienes ese momento de devoción hacia tu maestro. O en otras palabras, el tipo de devoción que tienes, la intensidad que tienes en una película cuando va a suceder lo más interesante de la película. Se van a besar, sí. And then you're just engaged completely, y después 100%. Estás comprometido 100%. Y cualquier otra cosa que no sea 100% de compromiso es sopor sutil. Y que crea el sopor sutil es intentar demasiado mantenerte en el objeto. Where's the sweet spot? ¿Dónde está el lado dulce? Where's that, like, it's a sweet spot. ¿Dónde está ese lugar dulce entre todas estas cosas? Y lo vamos a descubrir más la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias por venir el día de hoy. Gracias a todos los traductores. Gracias a todos los que graban estas clases, las promueven, las hacen accesibles en todos estos idiomas para todos. Thank you all. We'll see you. Just to remind you, gracias a todos. Les recuerdo que la siguiente semana voy a viajar el miércoles. Así que vamos a pasar la clase el lunes. Lunes en la mañana. Mi lunes en la mañana. Así que es el mismo tiempo para ustedes, solamente el lunes. Muchas gracias a todos por querer aprender sobre meditación, sobre traducción. Rejoice in each other. Y alégrense. Y despidámonos. Bye, everyone. Bye. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. See you. Thank you.